Son varias preguntas que me hicieron. Voy a contestarlas a detalle. Van referente a la importación, compra de vehículos, entregas en México. Más o menos por ahí son las que estuve mirando. Pero ahorita vamos a ver a detalle cuáles son. La primera pregunta nos dice nuestro amigo Iván y un bajo Valente y un bajo 16 en Instagram, por si quieren seguirlo. Dice: ¿cuánto dinero necesito para pensar en restaurar carros de subasta? Bueno, regularmente los carros que yo manejo son vehículos que se pueden importar y llevar a el lado fronterizo a México. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes vender en Estados Unidos, puedes vender en México, en lado fronterizo, o puedes vender en México, lado nacional, irte a estados más abajo de la frontera. Y en resumen, ¿cuánto dinero necesito? Si estás del lado fronterizo, necesitas importar un carro que sea del 2013 al 2018 y lo mínimo más o menos para hacer todo el trámite y quede terminado va a ser entre 3.500 y $4.000. Tenemos otra pregunta, Esteban MTZO. ¿Realmente es rentable importar y vender autos? ¿Y aproximadamente cuánto deja al final, descontando ya el tema de gastos? Bueno, las ganancias como tal tienen un lapso aproximado entre 3 y 1 mes. Recuerda que tiene que llegar el vehículo, tiene que importarse, tiene que pasar al lado mexicano y llevar un proceso de carrocería y pintura. Entonces, en ese lapso de 1 mes prácticamente estás ganando entre 800 a tope. Lo más que yo le he ganado a un carro son $3.000, que vendrían siendo 60.000 pesos. Regularmente puedes tomar un intermedio entre 1.000 y $1.500. Nuestro amigo Yayo dice: ¿cómo comprar un carro y traerlos para Guadalajara? Bueno, Yayo, tú necesitas una opción que es nacionalización. Entonces ahí hay que tener en cuenta que es el mismo proceso que estamos llevando con los otros vehículos, pero con nacionalización. Entonces, lo que te llegue a costar un carro, por ejemplo, fronterizo, a ti te va a costar un poco más por el extra de nacionalización. Te voy a poner un ejemplo: una importación común de un vehículo 2015, por poner ejemplo, un Toyota Corolla, te salen $1.000, y hacerlo nacional te sale aproximadamente entre 2.000 y $2.200, solamente importarlo para nacional. Tienes dos opciones: solamente pagar los $100 para utilizar mis cuentas y comprar el carro, ya tú te encargas de todo lo demás, o 250, se compra el carro y adicional está todo el apoyo. Ten en cuenta que incluye contactos, ya sea de importadora, envío de títulos, carrocería en Estados Unidos, importaciones y demás. Todos esos contactos yo te los voy a pasar para que en la próxima compra que tú hagas ya los tengas y puedas hacerlo tú solo el proceso. Nuestro amigo Ángel dice: ¿qué vehículos te gustan de la subasta para hacer negocio? Ángel, los que a mí más me gustan son los Civic 2016. Son vehículos que tienen su margen de ganancia alto, pero también es una inversión alta. Estamos hablando que ese vehículo, para invertir ocupas entre unos $7.500 a $8.500. Ya si es una versión muy equipada, te vas hasta los 9.000, pero seguro ganas entre 1.000, $1.500 hasta 2.000 si lo haces de manera correcta. Daniel Martínez dice sobre los carros nacionales que había comentado que iba a tener en venta. Bueno, han llegado varios clientes, ahorita ya son 7. Los cuales han tomado los vehículos que ya he tenido para venta. Entonces no he terminado de repararlos, porque antes de que ya estén terminados ellos los terminan comprando. Entonces, ojo ahí, Daniel, si quieres invertir en un carro, invierte desde la compra para que lo tengas y ya no esperes al final. Cuando yo saque un vehículo a venta, lo voy a poner prácticamente al precio final. No vas a tener tanta ganancia, ya va a estar terminado, pero tu ganancia se va a reducir. Espero tener listos, entrando el próximo mes a mediados, algunos 3 o 4 autos nacionales para venta. Solamente te recuerdo que pues me llegan varios mensajes y la gente me los termina comprando antes de que estén listos. Me pagan el servicio, tienen el carro y ya lo terminan ellos arreglando para poder llevárselo a su estado. Nuestro amigo Broadway dice: ¿en qué detalles te basas para comprar un carro y saber que no será una pérdida? Saludos.
Bueno, yo me baso en dos cosas muy sencillas. La primera, que el vehículo venga de una aseguranza. Eso es muy importante, que venga de una aseguranza. Y segunda, en la mayoría de los casos, que sea run and drive o que por lo menos la aplicación me diga que el motor está en buenas condiciones. Una de las ventajas que yo tengo es, como tenemos un negocio de autopartes, pues si un vehículo llega a salir dañado y demás, lo pasamos para allá y se venden partes, no pasa problema. Pero la idea no es esa. Cuando iba empezando, tuve varios errores, ¿sí? Como cualquier otra persona, llegué a comprar vehículos que no servían para nada. En una ocasión terminé pagando una multa de $400, que para los que ya saben, si no compras un carro, te multan. Es muy importante saber cómo llevar el proceso de compra. Recuerden que en el grupo que tenemos de Telegram, por ahí un compañero se adelantó un poco en el proceso y terminó pagando 3 veces la licencia. Fueron más de $50,000 que pagó con su tarjeta de crédito. Y Panchito Álamo dice, ¿en cuánto sale con usted un Corolla 2015? Panchito, hay un Corolla ahorita en venta, es fronterizo, es de un cliente, se llama Jonathan, lo tienen $155,000 a tratar. Ya está para que se suba, lo factura su nombre y se lo lleve. Tenga en cuenta que ese vehículo ya pasó por mí, por el cliente, y ya está en una fase final. Si lo quiere comprar conmigo directamente, aproximadamente le vendrá saliendo entre unos $130,000-$125,000 más o menos. RPG y un bajo México. ¿Cómo importas los carros a México? Bueno, como les comentaba, hay un proceso de importación. Necesitas título, que sea salvaje o título limpio, que el vehículo esté run and drive, que pueda manejarse, no importa que esté chocado, no importa que esté dañado, siempre y cuando las puertas, aunque estén dañadas, aunque el guardafango esté dañado, aunque esté dañada la suspensión, aunque estén dañadas las bolsas, pueda poder manejarse. Entonces ocupamos que el vehículo esté, que se pueda manejar, y el título. Y muy importante, que la serie empiece del 1 al 5, solamente modelos del 2013 al 2018, autos nacionales 2014 y 2015. Dice Mario Luna, ¿cuál ha sido tu mayor error económico que has tenido y cómo empezaste a emprender? Bueno, mi mayor error, recuerdo hace mucho, creo que estaba como en la prepa más o menos, había comprado mi primer carro, lo vendí, lo compré muy barato, lo compré como en $15,000, me acuerdo de ese entonces, pues era un dinero, ¿no?, que yo tenía ahorrado. Después lo vendí en $25,000 más o menos, le gané $10,000 y por ahí salió un amigo, un ex amigo, me pidió $10,000 prestados porque se quería comprar un carro. Dije, bueno, pues le presto 10, yo tengo 15, me compro un carro de 15, se los presto y ya los dos andamos a gusto, ¿no? Pues resulta y resalta que él se compró su carro y pues a mí me mandó a donde, pues muy lejos, ya sabes. Me terminó borrando de, me acuerdo que estaba MySpace, me terminó borrando de MySpace, él me lo topaba, se daba la vuelta. Entonces, no prestes dinero si no es una persona de confianza. Hay muy pocas personas de confianza. Yo sé que a algunos les da miedo invertir y demás, y más conmigo porque soy un totalmente extraño, pero créanme que yo he estado ahí. Todas las personas que me conocen y han invertido dinero conmigo, créanme que siempre han ganado. Y si alguien se ha sentido incómodo, indiferente o que no ha tenido algún tipo de ganancia conmigo, con mucho gusto lo puede dejar aquí en los comentarios. Créanme que siempre he trabajado de la manera correcta y mis cuentas y los números siempre han sido muy claros con todos. Y pues también preguntaba, ¿cómo empezaste a emprender? Pues yo empecé en la secundaria, me acuerdo, fue como en tercero más o menos. Me sigue gustando los videojuegos. Ya ven que en el video, de hecho, en este mismo día estoy grabando los dos videos. Compré un videojuego, yo empecé comprando y vendiendo videojuegos. Compraba uno, lo vendía, compraba otro, lo vendía, me iba al tianguis, los compraba ahí en Craigslist, me acuerdo, en ese tiempo, entre amigos. Creo que por ahí empecé, como todo, como lo más básico del mundo, desde el inicio, compra y venta. ¿Quieres hacerte rico? ¿Quieres agarrar dinero? Compra y vende, es la fórmula, no hay para dónde hacerlo, para dónde hacerle. Quien se haya hecho rico fue comprando y vendiendo. Entonces, nada más busca por ahí cuál es el nicho que tú identificas. Te pueden gustar los videojuegos, te puede gustar el fútbol, el soccer, te puede gustar infinidad de cosas. Detecta eso y empieza a comprar y vender, invertir y a tratar de que tu hobby o lo que te guste lo vuelvas negocio. Por ejemplo, una persona que le gusten los autos no va a saber menos que una persona que le guste el fútbol. Entonces,
por ahí te puedes ir. Yo me considero un pendejo. Ya saben, del fútbol no entiendo mucho, pero hay gente que sí. Entonces, por ahí te puedes ir. Si te gusta el fútbol, si te gustan los videojuegos, vete por los videojuegos. Entonces, por la secundaria más o menos, tercero de secundaria, me acuerdo. Comprando y vendiendo, siempre ha sido igual. Dice Carlos Ramírez, quiero comprar un Camaro de 2017, pero no sé si se puede legalizar, traerlo a Ciudad de México. Carlos, no se puede, ocupas tener un presupuesto para comprar un 2014 o un 2015, que es el modelo anterior. Espérate en 2023, en noviembre, y trabaja conmigo, podemos conseguirte uno, un 2016, ya se van a poder nacionalizar, pero hasta el siguiente año, noviembre. Dice Eduardo, saludos. Cuando lo legalizas, si soy de otro estado, ¿se ocupa un permiso para poder moverlo? Sí, Eduardo, si tú lo importas para el estado de fronterizo, ocupas sacar un permiso, te cuesta como 800 pesos. Te lo dan por 3, 5 o 6 meses. El único detalle con eso es de que te lo tienes que llevar y el lapso que termine ese tiempo, tienes que traerlo otra vez al lado fronterizo para poder renovar el permiso. Dice Quintero 01, ¿con qué cantidad puedo comprar un Mustang como el de la foto? La foto era un Mustang 2018, es de un cliente Darwin, él lo compró para él. Tengan en consideración eso. Esos vehículos se van más baratos, pero con más paciencia. Darwin es para uso, lo quiere para uso personal, así que no le importó pagar un poquito más. Ahí le va a quedar como en algunos $12,000, más o menos $12,000, $13,000. Mustang 2018 EcoBoost. Dice César Off. ¿Cómo saber cuánto debo de pagar máximo por un carro en subasta para que sea negocio? Bueno, yo lo que te recomiendo es que trabajes las dos aplicaciones, Copart, Insurance, te metas, hagas una cuenta gratuita y empieces a ver en cuánto se están yendo los carros. Se vendió, agregas el impuesto y de ahí le agregas la importación y las partes. Todo eso lo puedes ir cotizando, no ocupas invertir. Ya ahí más o menos vas a darte una idea de cuánto te costó. Digamos que te quedó en $6,500. Y resulta que ese carro en Marketplace o en tu ciudad está ya en los $8,500. Ya ahí miraste el margen de ganancia. Es un trabajo que tienes que hacerlo de tu lado porque son infinidad de modelos, infinidad de vehículos. Entonces esa pregunta es muy general. Te recomiendo que te metas, aprendas a utilizarlas. No te va a dar opción para apostar porque ocupas tener una cuenta profesional para poder hacerlo con crédito. Pero puedes ir mirando cuánto se van. Entonces te recomiendo que te las descargues y te empieces a meter para que veas en cuánto se están yendo y revisen cuánto están en tu ciudad para que puedas hacer negocio. Dice IARP, para un carro 2012 de la gama, y que es, no importa la gama, más o menos cuánto sale con la subasta e importación. Bueno, 2012 recuerda que ya no van a pasar, ya estamos a 15 días prácticamente para que solamente pasen 2013 a 2018. Entonces, aproximadamente entre $3,500 y $4,500. Va a depender porque hay infinidad de modelos de vehículos, pero ese es el rango. Y tu ganancia va a ser entre unos $600 a $1,200, más o menos, por la inversión que es pequeña, ¿no? Entre más inviertas, entre más costoso sea el carro, más ganancia. Si tienes una pregunta, ya sea de importación, costos, compra, utilización de aplicaciones, inversiones y demás referente a vehículos en Estados Unidos o en tu país, déjala aquí en la caja de los comentarios. Haré una segunda parte y voy a agregar todas esas preguntas ya con las respuestas. No importa si eres de otro país, no importa el estado en el que estés, voy a encontrar la respuesta. La mayoría de respuestas las tengo porque he estado en varias situaciones. Y la que no sepa contestar, pedimos apoyo a algún experto. Tengo varios amigos, tengo varios contactos que siempre me han estado apoyando en cualquier situación. Entonces la podemos contestar sin problema. Amigos, pues de mi parte es todo. Muchas gracias por el apoyo, gracias por sus preguntas. Al día de hoy ya son 5,000 suscriptores. Muchas gracias por eso. No esperaba llegar tan rápido a los 5,000. Se los prometo que yo... Recuerdo que apenas hace un mes decía, ojalá mis videos tengan 1,000 visitas y llegar a algunos 500 suscriptores aprox, pero esto fue muy rápido. Muchas gracias por el apoyo, nuevamente lo repito, sin ustedes pues no sería posible esto. Entonces dejen ahí sus preguntas, yo las voy a contestar, así como ustedes me apoyaron, yo los voy a apoyar a ustedes para que puedan conseguir el auto de sus sueños, o si quieren invertir y ganar un poco de dinero también. Nos vemos y hasta la próxima.